todos compañeros, bienvenidos al top estilos de pelea para utilizar en Blox Fruits y también los que yo les recomiendo utilizar para farmeo, que yo estoy seguro que, bueno, hay varias categorías entre mi comunidad en donde está la gente que quiere pues algo para farmear tranqui, tanto de clics como también de habilidades y también pues obviamente en veces equilibrado o también de PvP. Y por cierto compañero, hay una palabra clave en el video que si la encuentras te puedes llevar un Game Pass de 500 Robux para abajo, así es que muy atento brother, solo una persona se lo puede llevar. Así que bueno, comencemos. Vamos a comenzar con la tier list de estilos de pelea para que, bueno, sepan mi opinión. Ya probamos todos, de hecho lo hice en directo para, bueno, tener una mejor conclusión de cada uno. Así que pues nada, vamos a darle con todo, gente. Comenzamos con el Dark Step. Después de analizarlo, para mí, honestamente, está insano. Para PvP podría funcionar con Speaky Tiden, por ejemplo, pero yo lo pongo en insano más que nada por el farmeo, gente. Es top farmeo para el primer CA y también es un muy buen estilo de pelea, pues para PvP en el primer CA y también en el second podría ser al inicio, ¿no? Es más, si decimos generalmente, si lo contamos también en poderío, vamos a dejarlo en bueno, nada más, ¿no? Para que los del primer CA sepan que pueden utilizar este estilo de pelea. Es altamente recomendable. No creo que necesites ninguno más. Los clics están buenísimos. Los ataques tienen muchísimo hitbox. Está excelente en todos los aspectos. Por acá tenemos también al Electro. Sinceramente, me gusta cómo se ve ahora, pero yo lo pongo normal, banda. No me parece un estilo de pelea que yo recomendaría gastar plata al inicio. Prefiero yo utilizar Dark Step, por ejemplo, al Electro. No es un estilo de pelea malo, ¿ok? Solamente que, a ver, los clics no te ayudan mucho para farmear, como sería con el Dark Step. Los ataques son un poquito que sí sirven, la X y la Z, pero la C, bueno, es que si los combinas dependerá. Podría ser, ¿no? Si te haces un combo, por ejemplo, haces la C, la X y luego la Z, pero sería un poquito incómodo, creo yo. Y aparte que se habla que el Dark Step tiene aumento de daño con las de estas llamas, así es que eso ya le da un bonus también al Dark Step para estar arriba. Ya después continuamos con el Water Kung Fu. A ver, el Water Kung Fu, la impresión que me dio está bueno, o sea, la Z buena, la X buena, la C también, creo que le pega a todos la C, pero mi detalle con el de este Water Kung Fu es que los clics no estunean tanto, o sea, estunean más que los clics del Electro, pero igual está normalito. Igual yo no te recomendaría nuevamente comprártelo si eres nuevo, yo te recomiendo siempre el Dark Step, pero pues si tienes ganas de probar algo diferente, el de este Water Kung Fu creo que está sería la mejor opción, ¿no? Por sus habilidades que están bastante piolas, sinceramente. Continuamos con el Dragon Breed. A ver, el Dragon Breed, para mí, probé los clics, no me gustaron. Los ataques más o menos están buenos, pero te dejan bastante estuneado. Yo creo que lo dejamos en normal. Buen estilo de pelea para pepear si lo comparamos con estos tres, pero muy malo para farmear. Así es que creo que ese es un buen puesto para este estilo de pelea. Está bien, normalito, pero hasta ahí. Ahora sí, después tenemos al Superhuman. El Superhuman siempre va a estar insano, honestamente. Es una cosa que jamás va a cambiar, eso es imposible. Pero sí, para farmeo está muy meh, la verdad. Antes con los clics se carrea un poquito con la Human, digo, con la Buda que estoy hablando. Pero ahorita, gente, le cambiaron los de estos hits que tienen los clics y ahora son como que un poquito lentos. A comparación de antes, podríamos decir que ahora ya hasta otros estilos de pelea que funcionan mucho mejor para farmeo con Buda que hasta el mismísimo Superhuman normal. Yo lo recomendaría para PvP, pero para farmeo creo que hay mejores opciones aún. Continuamos con el de AD Step. A ver, honestamente, yo sigo pensando lo mismo. Me parece un estilo de pelea muy bueno para tierra y aire si lo sabes manejar. Para farmeo es excelente, tanto con Buda como sin Buda. Tiene llamas, o sea que tiene el aumento de daño. Básicamente es como tener un Dark Step, pero mejorado, y que ahora sí sirve para PvPs de una manera, en un calibre súper alto. Así es que bastante bien por esa parte. Luego tenemos por aquí al Electro, Electro Claw para ser exactos. Esto nunca va a cambiar para mí en lo personal mientras tenga aimbot. Está en God. Es que es imposible, amigo. Yo no veo al Electric Claw en un puesto bajo. Es imposible. No lo puedo ver, amigo. Tiene muchísimo aimbot. Y aparte que también te quita el Ken muy rápido, brother. O sea, es súper fácil quitar el Ken con esa mongoleada. Y bueno, también para farmeo no está para nada mal, honestamente. Respecto al Sharkman Karate, pues bueno, me sorprendió. Honestamente, este estilo de pelea sí que me agradó. Yo creo que lo voy a dejar también en God. Lo voy a dejar atrás del Electro, porque a comparación del Electro, pues el Electro se puede utilizar con literalmente cualquier cosa, no ocupas ni siquiera agarres, esa cosa te carrea para cualquier tipo de situación. Pero el Sharkman, hay que ser honesto,
estos, gente. Kitaken Haki tiene muchísimo hitbox, es rápido, funciona en combos one shot super fácil, es literalmente muy bueno, es muy peligroso. El Charmander desde su bufeo y ahorita también con sus clics que están buenísimos, son los clics que podríamos decir que reemplazan al Superhuman anterior, porque esto nunca se acaba. Básicamente puedes dar clics infinitos y no vas a tener un super hit que te stunee medio segundo y te arruine los clics con Buda. Así es que, pues no sé, gente. Yo honestamente, si tú eres Buda, ahora en vez de recomendarte el Superhuman o otro estilo de pelea, te recomendaría el Sharkman, porque pues está muy bueno, honestamente. Finalmente llegamos al Dragon Breed. A ver, el Dragon Breed, mi querido estilo de pelea, cómo te amo, cómo te quiero. ¿Cómo no voy a decir que eres God, amigo? O sea, es que es imposible ser. Tú eres bello, tú eres bello. A este, gente, yo lo voy a poner en God, y de hecho no lo pongo arriba del Charman y tampoco del Electro por una razón. Esto quita Ken Haki super fácil y tiene muchísimo hitbox, y este tiene Aimbot. ¿Qué tiene el Dragon Talon para estar en la lista de God? Tiene muchísimo daño, brother. Tiene un huevo de daño. O sea, eso es lo que lo hace roto. Eso es lo que lo hace una cosa destructiva. Hay muchas razones por las cuales yo se lo recomiendo. Y también que el M1, o sea, los clics que tiene el Dragon Talon, está bastante piola. Lo veo buen estilo de pelea para farmear y también para pepear. Y pues nada, igual coméntame tú si opinas lo mismo. Y bueno, ahora sí llegamos a lo último, a lo definitivo y a lo que todos querían saber. El God Human, ¿en qué puesto lo pones tú, Rajo? Uy, amigo. Uf. Espero no arrepentirme, pero es que neta, este estilo de pelea creo que está muy a la par del Electro, gente. ¿Por qué? Miren, les voy a decir algo súper curioso. El God Human no quita a Ken Haki rápido. No tiene Aimbot, brother, pero tiene dos cosas bien locas. Es mega rápido, es súper spameable, tiene muchísimo daño y tiene muchísimo hitbox. Es demasiado bueno, gente. Honestamente, es demasiado rápido. Es más, creo que cualquiera que ha peleado contra uno sabe que si te pegan la Z, luego te pegan la C y luego te pegan la X, y es una cosa que te baja literalmente toda la vida. Es muy bueno el God Human, gente. Y bueno, se habla de los clics, que tampoco son la gran cosa. A ver, si lo comparamos con los clics del Sharkman y también del Dragon Talon, pero igual me parecen bastante decentes si a ti te gusta utilizarlo y bueno, lo quieres usar con Buda. O sea, está bastante bien. Tiene bastante hitbox, honestamente, pero también tiene ese pequeño detalle que tiene un ataque definitivo con los clics que te stunea como medio segundo por ahí. Y es un poquito incómodo, es prácticamente lo que pasa con el Superhuman. Pero igual tampoco es tan molesto, podría ser, ¿cómo decirlo? Puede ser aceptable si te adaptas. Pero bueno, mi gente, pues ahora sí, hasta aquí acabaría el video del día de hoy. Espero les haya gustado cómo los acomodé. Creo que fui bastante detallista con estas cosas y también bastante rápido. Así que pues nada, gente, sin más que decir, se me cuidan todos, nos vemos hasta el siguiente video. Y pues nada, yo me voy ahorita a despertar la raza B4, que como pueden ver estoy en medio de un puzzle con las patitas brillantes. Adiós.